la magia. El destello es de la reina Argelia. Yo no sé de modas, Argelia, pero se me figura a mí que el traje ese típico es el más suntuoso de todos los folclóricos que tienen un diseño al atuendo. Sí, cómo no, es, todos son bellos, todos son hermosos, pero el de Teguana, hasta las teguanas se ven con ese resplandor, se ven eso, como una virgen, se ven bellísimas. Se me figura que, mira, esa casa Sanborns y sus restaurantes, ¿sí?, visten a quienes te atienden de una manera típica para dar el aspecto de mexicanidad. Sí. Entonces se me figura que es un remedo de la teguana. Yo creo que sí. ¿Será? Pues sí, no, lo único que un aire. Sí, quizás la falda.
porque lo que tienen arriba no se ve como muy galáctico, ¿no? Muy pinteado. Sí. Pero la falda sí, y la blusa también. Se ve hermoso. Es curioso, pero creo que es la única casa de servicio público que dé o trate de dar esa imagen. Incluso hay una serie de cuadros, de óleos o copias, ¿no?, que también resaltan la belleza de la naturaleza mexicana. ¿En Zambos? Sí. ¿Fotos? Pues, quién sabe, yo no me he acercado a ver si es foto o óleo. Fotos de México hace 100 años o más, de los primeros Zambos, calles, lugares muy conocidos. Pero creo que de la Tehuana lo importante serían los accesorios. No, es independientemente. Esa parte del vestido, los accesorios. Sí, sí. Y perdón, y mira que yo al principio tenía una pelea, porque también para mi gusto el de Chiapas, pues es muy colorido, es muy vistoso. Pero yo siento que en el resplandor, con eso se la gana a las Tehuanas. Sí. En el espectáculo del ballet de Amalia Hernández, hay una parte, ya ves, que recorre todos los estados, o la mayoría de los estados. Salen las Tehuanas bailando con una veladora en la cabeza dentro de todo su vestuario, vestimenta. ¿Prendida o apagada? Prendida. Van bailando y tienen un control. ¡Ah, maravilloso! A ver, Laura quiere agregar algo también. De los restaurantes donde van vestidas así muy tradicionales, lo que llama mucho la atención es, parecen de cartón las faldas, pero es el almidón. Y también la aplicación que se ponen en los hombros, igual perfectamente bien almidonada, por eso dice Argelia, ¿no?, que parecen galácticas. Oye, también otra cosa que destaca en todo el sur es el oro, que tienen unos collares, unos accesorios, aretes, todo muy, muy llenas, prendidas de oro, porque los van agregando de la tatarabuela, la bisabuela, la abuela y todo eso. Entonces, cuando a ellas les toca, heredan todo ese oro y es maravilloso ver esas desapareció cosas. Sí, era común, sí, apreciar arreglos artísticos de joyeros en oro. O monedas acuñadas, ¿no? Sí. Unidas. Por eso decía yo que un accesorio valía mucho más que el vestido y todo. Oye, es que yo vi casi petos de oro. No, porque acuérdate que en esa época el oro era muy fácil de obtener. Ah, ¿en cuál? Y era la herencia, bueno, en donde habla. Porque ahorita nunca sí, ha sido fácil de obtener el oro. En Oaxaca no era tan caro. Nunca. Por eso siempre ha sido oro. Bueno, pero un vestido te sale bien hecho de Tehuana como en 20,000. No importa, el vestido es una generación. El oro son 5 generaciones. Y creo que cada moneda que lleva tiene un significado y las van uniendo y van teniendo su historia. Sí, sí. Sí, y además yo creo que sí, también yo sí diría que es uno de los vestidos más elaborados, porque yo tengo la fortuna de haberme agenciado uno y está todo bordado a mano y realmente es un trabajo que yo creo que se tardaron años para terminar. Y tengo el pectoral y realmente es un trabajo, en verdad, increíble, de apreciar. Sí, es hermoso. Y lo más del oro, que era el anillo, la pulsera, bueno, que a veces no era pulsera, era un pulsero. Brazalete. ¿No? Sí, un brazalete. Y los aretes. Yo digo, con razón las Tehuanas están, pero bien. Sí, porque yo me hubiera ido de cara. Yo creo que han de haber pesado mucho. Mucho, porque no solamente era, yo llegué a ver que tenían hasta 3 orificios precisamente para lucir. Ah, caray. Los aretes. Oye, pero fíjate que ahora que a lo mejor ya no pueden lucir el oro porque ya es muy riesgoso, he visto unos trabajos de filigrana que le llaman ahí también en Tehuantepec, pero hermosísimos, que no le piden nada, son bellísimos también. ¿De qué? De filigrana, que lo hacen con metal, son... Son como, es metal laminado, bañado con un baño de oro, ¿no? O se llama laminado. Laminado, ah, eso. Pero tiene el aspecto. Y generalmente el oro que tenían era oro bajo, que le llaman.
No del... puro. ¿Cómo le llaman? 24 quilates, 24, no, sino no. Del bajito. Sí, por eso también era de más fácil acceso. Pues esos eran tesoros increíbles que ahora, pues sí, están escondidos. Sí. Pero fíjate que yo creo que no, se volvió... Ahora los hacen a máquina, no digo que sea bien. Igual los eso de oro lo hacen de plástico. Y ahora se lo puedes comprar hasta los niños. Ah. Antes un trajecito de esos para los niños o los eventos de la escuela era imposible. Sí. En el billete de a 10 de antes, yo me acuerdo que venía una cara de una tehuana, le dicen, ¿verdad? Uh-huh. Yo vi una entrevista de esa señora y dice que no era ni tehuana, era de Puebla ella. Dice, no, entonces dijo, entonces le preguntó, creo le entrevistó Cristina Pacheco, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿cuánto tienes de ese billete? ¿Cuánto? Dice, tengo nada más el primer billete que salió conmigo, dice. No me pagaron nada, nomás el honor de salir en el billete. Oye, ¿no hay una región que colinda Puebla con Oaxaca y le llaman la Sierra Negra? No sé. Sí, me parece. Y es gente... Es el nudo mixteco. Así lo conozco yo, como nudo mixteco. Maximina González, yo trabajo en Sanborns y mi uniforme se compone de 3 estados. Maximina González, la falda es de Michoacán, la blusa es de Puebla y el huipil de Nayarit. Ah, claro, sí, ya tiene lógica. Porque, ¿Cómo fue? Perdón. La falda es de Michoacán. La blusa es de Puebla. Es que en Michoacán lo que llevan, acuérdate que es su delantal. Es lo que más luce en Michoacán. Y sí, ellas tienen como un delantal porque ahí guardan la libreta para anotar todo. Y la blusa sí, efectivamente, es de Puebla. ¿Sí? Y sí, el otro es de Nayarit. ¿Se acuerdan que lo traen con muchas flores? Pero aquí sí pecan de picudo, ¿no? Y aquí es como en B. Como si fuera una mañanita o una capita. Es muy atractivo, es muy lucidor. Las chamacas, sobre todo, adquieren un aire de gallardía, de nobleza, como que muy orgullosas, ¿no? Y fíjate que las que solamente están recogiendo los platos y limpiando la mesa tienen una falda muy sencilla, pero igual se ve típica, con una blusa como de Puebla. Y los hombres es como una guayabera color amarillo o algo así. A mí me gusta cómo se desplaza, porque esa faldota parece como muñequitas de pero también me pasa otra cosa sorprendente. Las veo todas iguales. Ay, no malo. No reconozco quién me estaba atendiendo. Es que se peinan igual. Y más o menos, yo creo que el que las elige, más o menos las ven igual. O sea, tú ves a un Sanborns y sacaré, creo que esta ya la vi en el otro también. ¿Es usted la misma? No es la misma. Y la ventaja que han dado es que son personas ya maduras y les permiten seguir trabajando porque tienen una calidad muy particular para atender a la gente. Que cautiva, a veces no es la gran cosa la que te pueden servir de comer. Pero el simple hecho de su trato es muy distinto, muy cálido. Y lo padre es que es todo el año. O sea, no es porque estamos en el mes de septiembre, ponte... No, es todo el año. Yo pienso, ¿Sanborns es una compañía extranjera? No. Qué bueno, entonces, si es mexicana, que fomente ese tipo de atuendos, ¿no? Y ese tipo de trato. Es de Papá Slim. Pero No, pero originalmente, desde tiempos de la Revolución, acuérdense. No, pero es de él. Y el concepto es de él, y el que haya tenido éxito es de él, y el que esté como esté hoy. Pero ¿quién empezó con ese negocio? ¿Quién sería? Yo me acuerdo que una vez leí que eran 2 hermanos y eran farmacéuticos. Sí, pero en el momento te hacían el medicamento, entonces mientras tú esperabas, te ofrecían el café. ¿Gustas un café? Porque acuérdense que al principio lo más padre de Sanborns era el café. Y no importaba que pagaras una taza, te servían las veces que quisieras. Entonces ahí empezó y eran 2 hermanos. Eso es lo bueno de Sanborns, que pides uno y te dan todo el que quieres. Y creo que el primero fue el de los azulejos, Héctor.
Pues es el más antiguo, sí, con las reseñas en imágenes, ¿no? Que existen. Uh-huh. En un principio el uniforme era del traje típico holandés, de las holandesas. Si recuerdan, la cofia que utilizaban era así como las vemos en los retratos de los chocolates o los cuentos, como unas alitas. Así las traían las meseras, pero ya fue sufriendo modificaciones, como que lo sintetizaron, lo hicieron más chiquito y resalta más esos detalles mexicanos que fue adoptando con el tiempo, pero en principio era totalmente de fuera. Y lleva el nombre del apellido de los hermanos Sambo. Se apellidan Sambo. En México no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Pero hay dos uniformes que portan con mucha galanura las mujeres, porque es de mujer, y son las aeromosas, y quienes te atienden en esas cafeterías. Bueno, hay unas mujeres policía, se dice uno, además muy altas, es como la mujer ahora que entró a la marina y al ejército, sí, el uniforme tiene algo. Sí. Y las mujeres que están en la marina y en el ejército, además, generalmente tienen un cuerpo, pues, más o menos, porque hacen ejercicio. Yo una vez estuve, un 15 de septiembre, me quedé aquí en un hotel hospedada, no me fui, me quedé aquí en el centro, y entonces yo veía muchos muchachos y muchos señores y chavos, y yo dije, hay un montón, pero ninguno, no me llamaban la atención, dije, hay un puro hombre, ahora, dije... Al otro día en la madrugada que me levanté, un montón de galanes, todos con su traje de la marina impecable, así, pero blanquísimo, y todos vestidos de gala para ir a marchar. Yo decía, bueno, ahora sí hay guapísimos. Yo todos los veía todos guapos. ¿Cuánto caben tres tan guapos? Aguanten menos para casa.